Begin the meeting. Welcome to the Northside and River District Lead Replacement and Infrastructure Improvement Pre-Construction Community Meeting. Everyone, with the exception of the presenters, will be muted and the video will be disabled during the presentation. If you have any questions during this presentation, please post them in the chat. There's a chat icon. If you're on your computer, it should have a menu bar and it says chat, and you hit the chat button, you can type in your question and send it, and we'll answer it. This presentation will be voiced in English and Spanish. Once the presentation is done, we will answer the chat question first, and then unmute all our call-in users one at a time and take their questions as well. And I'd like to remind everyone that this presentation is being recorded. Bienvenidos a la reunión comunitaria previa de la construcción de mejoras de la infraestructura y reemplazo del plomo del distrito de Northside y Riverside. Esta presentación ya comenzará. Todos, con la excepción de los presentadores, serán silenciados en su video durante la presentación. Si tienen alguna pregunta público en el chat, ahí en la derecha que lo tiene, responderemos a todas las preguntas del chat, y luego, así, cuando se acaban las preguntas de las llamadas después de la presentación. Esta presentación está grabándose. For the agenda today, we'll have introductions of project team staff. We have a project overview. We'll show you the project area and why we're doing the project. A little bit of information about lead service lines and when we plan to start construction. La agenda de hoy, vamos a hacer las introducciones, la descripción del proyecto, quién será afectado, líneas de servicio de plomo, por qué estamos haciendo este proyecto y cuándo comenzará la construcción. So, as mentioned, this is for the Northside and River District project. My name is Leon Wilson. I'm the project manager. My number is 817-392-2387. My email address is leon.wilson@fortworthtexas.gov. Our inspector for this project is Jesse Reed. His number is 817-392-8362. jesse.reed@fortworthtexas.gov. The contractor for the project is Jackson Construction Limited. The engineering design consultant is RLG Incorporated. Su equipo del distrito de Northside y Riverside, el gerente del proyecto es Leon Wilson, ingeniero profesional, y luego lo pueden contactar al 817-392-2387. También pueden mandar un correo electrónico a leon.wilson@fortworthtexas.gov. El inspector es el señor Jesse Reed, y él también lo pueden contactar al 817-392-8362, y es jesse.reed@fortworthtexas.gov. El contratista es Jackson Construction, y el consultor del diseño de ingeniería es RLG Inc. So as mentioned, this is this project will have water mains, and three sewer mains will be rehabilitated, and all city-owned lead services will be replaced with this Fort Worth Capital Improvement Project. En la descripción del proyecto se rehabilitan todas las tuberías principales de agua y de dos líneas de drenaje del sanitario, y todos los servicios de plomo de propiedad de la ciudad se reemplazarán. Y a través de este proyecto de mejora del capital del norte de Fort Worth. So the project area includes Northwest 27th Street from West Long Avenue to Robinson Street, which we have water and sewer. Azle Avenue from Macy Avenue to Robinson Street, which will have water replacements. En las áreas del proyecto, la calle 27 Noroeste, desde el oeste de Avenida Long hasta la calle Robinson, y eso va a ser del agua potable y también el drenaje sanitario. Y luego también tienen la Avenida Azle, desde la Avenida Macy
hasta la calle Robinson y nomás es agua potable. We also have Loving Avenue from Northwest 27th Street to 28th Street with water improvements. Columbus Avenue from Northwest 20th Street to Northwest 22nd Street with water improvements. También tienen la Avenida Loving desde la calle 26 Noroeste hasta la calle 28, que nomás va a ser agua potable. Y luego también tienen la Avenida Columbus desde la calle 20 del Noroeste hasta la calle 22 del Noroeste, agua potable. We have Westwood Avenue from Sherwood Avenue to Edgefield Road, which will have water and sewer. La otra área es la Avenida Westwood, desde la Avenida Sherwood hasta el Camino de Edgefield, que va a ser la agua potable y también el drenaje sanitario. And the final street is Sunset Lane from Athenia Drive to Scott Road, which will have water and sewer. Y al final tenemos la calle de Sunset Lane, desde la calle de Athena Drive hasta el Camino de Scott, que va a ser agua potable y drenaje sanitario. So why are we doing this project? Replacing city-owned lead services lines is the primary reason for undertaking this project. Fort Worth prioritizes water and sewer line replacements based on available data, which includes the water main break history, leak history, age of the line, line material, and whether there are lead service lines. And most of these water lines in this project date back to the 1940s. ¿Y por qué estamos haciendo este proyecto? El reemplazo de líneas de servicio de plomo, que es propiedad de la ciudad, es la razón principal para impedir este proyecto. Fort Worth prioriza todos los reemplazos de las líneas de agua potable y drenaje sanitario en función de los datos disponibles, que incluye el historial de roturas de la tubería de agua potable, también historial de fugas, la antigüedad de la línea y el material de la línea. Sí, hay líneas de servicio de plomo también. La mayoría de las líneas de agua de este proyecto se remontan de la década del 1940. So a little bit about lead service lines. All city-owned lead services will be replaced. There are a total of 78 identified lead service lines in this project. Customers affected by the lead service lines were notified by letter in October 2019 and again in September 2020. Additionally, the water department offers a free test to determine lead levels in your drinking water. You can call 817-392-4477. Additional information is also on the city's website, www.fortworthtexas.gov, in the water department section under lead. Las líneas de servicio de plomo, todos los servicios de plomo de propiedad de la ciudad serán reemplazados. Hay un total de 78 líneas de servicio de plomo identificadas en este proyecto. Los clientes afectados por las líneas de servicio principales fueron notificados por carta en octubre del 2019 y nuevamente en septiembre del 2020. El Departamento de Agua ofrece una prueba gratuita para determinar los niveles de plomo en su agua potable. Llame al 817-392-4477. También puede encontrar información adicional en nuestro sitio de web en www.fortworthtexas.gov/water/lead. So our timeline, we plan to begin by the end of this month, October 2020, and the project is scheduled to end December 2021, so just over 1 year. The contractor will put door hangers on the front of your door 7 days before and 1 day prior to the start of construction in your area.
Y la línea de tiempo de todo esto en la construcción comenzará en octubre del 2020. La fecha de finalización proyectada es diciembre del 2021. Y el contratista colocará colgadores en la puerta de su casa 7 días antes y un día antes del inicio de la construcción. So once again, my name is Leon Wilson. I'm the project manager. My number is 817-392-2387. Email address, leon.wilson@fortworthtexas.gov. Our project inspector would be Jesse Reed. His phone number is 817-392-8362, jesse.reed@fortworthtexas.gov. For water emergencies, water main breaks, sewer backups, 24 hours a day, you can call 817-392-4477 and select option one. Also during the day, you can call the call center for non-emergency numbers from 7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday. It's 817-392-4477. And that is closed during city holidays and on the weekends. Los contactos, otra vez, el gerente del proyecto es Leon Wilson y lo pueden contactar al 817-392-2387, también por correo electrónico a leon.wilson@fortworthtexas.gov. Al inspector es Jesse Reed, pueden contactarlo al 817-392-8362 y es también mandar un correo electrónico si tienen preguntas a jesse.reed@fortworthtexas.gov. Pueden también reportar emergencias de roturas de tubería de agua, drenaje sanitario desbordados, al 24 horas al día, a 817-392-4477. Nomás seleccione la opción 1. Y el centro de llamadas también, que no es emergencia, pueden llamar a 7 a.m. a 7 p.m., lunes a viernes al 817-392-4477. Están cerrados los días de festivo de la ciudad y también fin de semana. So that concludes the presentation. We will start with taking any questions we received in the chat, and then we'll open up the phone lines one at a time to take any questions we have from our call-in users. Esta es la presentación. Si tienen preguntas, pueden ponerlo allí en el chat, ahí que lo tienen en la derecha abajo. Y también, si están en el teléfono, los podemos decir el número de usted. Si tienen preguntas, y allí pueden hablar. Y los vamos a hacer en español e inglés. Leon, at this point, there is no one who has entered a question in chat. Okay. If Councilmember Flores wants to say something, I'm going to unmute him. Okay. Hello. Thank you, Sally, and thank you, Leon, for giving that presentation. I just want to say simply welcome those that are tuning in. These infrastructure projects are very important for delivery of public services like water, like sewer services to our residents. So I appreciate staff for moving forward with this project and imparting the information in the meeting. Nomás les quiero decir bienvenidos a las personas que están aquí junto con nosotros en este WebEx. Es importante saber los proyectos que anda haciendo la ciudad aquí para el beneficio con nuestros residentes, el público, en los servicios de agua y también de sewer. Les agradezco sus tiempos, también a los oficiales de la ciudad y también a ustedes. Back Thank to you all. Thank you. Thank you, Councilmember. We do have two questions. Kathy Ryan wants to know, can I expect to find dirt / silt entering into my water lines as a result of this project? The answer to that is no. There should be no dirt or silt or any contaminants entering the water system. Yeah,
Okay, the second question is, will my street be resurfaced after the lines are replaced? Yes, so the streets will be resurfaced. During construction, we will have some temporary asphalt down, but the final surface, if the street is asphalt, it will have a final asphalt surface done. And I think there are some small intersections that may be concrete. So if we actually go into any of the intersections that are concrete, they'll have concrete pavement replaced there. So yes, there will be asphalt replaced where there's existing asphalt and concrete replaced where there's existing concrete. Brenda, do you want to translate those two answers? Yes. La primera pregunta es si podían esperar encontrar suciedad entrando en mis líneas de agua y dijeron que no. Todo debe de ser, todo está limpiado por todo lo que hacen en las tuberías de agua. Y luego también, a ver qué dijeron. Sorry, I'm trying to find the next question. I missed it. It was about the street replacements. And if they have asphalt, we will replace it with asphalt. And if it's concrete, we'll replace it with concrete. Okay. Si va a cortar bordillos para reemplazo de las líneas, es... Si es asfalto que tuvieron allí, ya van a reemplazar todo eso, solo que si lo que tuvo allí, lo que están cortando y quitando de ahí para hacer el proyecto, lo van a poner para atrás, solo que si es asfalto o lo que sea, lo van a poner para atrás también para ustedes. Okay, we have another question. Can I expect my irrigation watering system to be impacted? If necessary, we'll let the homeowner know and the contractor will cap any irrigation lines that need to be capped to install any of the improvements. But those irrigation, if it is capped, it will be replaced and put back in the same working condition. So it just depends, but that does happen. And if we do have to, like I said, we'll let the homeowner know and we will repair any obstruction that affects the irrigation. Brenda, do you want to translate? Sorry, I'm over here talking Spanish on mute. My bad, y'all. La pregunta era si pueden esperar que sus sistemas de rociadores que cuando tienen las líneas para mojar el zacate, que se vean afectados. Y dijeron que no. Si tienen alguna pregunta de eso, pueden a preguntarle al contratista y él les puede determinar si pueden hacer algo para eso o no. Okay, two new questions. I'll do them one at a time. Will curbs have to be cut to replace the lines? Yes, and in most locations, whether to replace the sanitary sewer services on those streets that have sanitary sewer replacements, those will be cut. And some of the replacements for the water service lines, it depends on where the meter is. So yes, there will be some curb cuts that will be, and they will be replaced with concrete. If the curb is concrete, it'll be replaced with concrete when we're done. But yes, there will be some curb cuts. La pregunta era de los bordillos y las aceras y si los iban a cortar y reemplazar y si lo van a hacer, si lo necesitan, dependiendo dónde está el metro del agua y todo eso también. Okay, the next question is, can you estimate the duration of the project on Westwood Avenue, one block, start to finish? Not yet. We don't have a detailed schedule from the contractor at this point. When we get a detailed schedule, we'll share it with everyone. La otra pregunta es si puedes estimar la duración de los proyectos en la avenida de Westwood de principio a fin. Y ahorita no tienen un contratista, solo que dijeron que no. Pero cuando lo tienen, ahí le van a dar la información. Okay, that is the last of the chat questions.
Let me see, the person whose number, if you're a call-in user and your phone number ends in the digits 24, I'm going to unmute you if you want to ask a question. Si tiene preguntas, el número que se que tiene 24 al último, si tiene pregunta, puede preguntarlo ahorita. Okay, that's the only. Is that me that you understand? Go ahead. Yes, this is just Danny McCutcheon with Jackson Construction, just tuning in. Okay, are you the one that ends in 24? Yes, ma'am. Okay, thank you. Does anyone else have any questions? ¿Alguien más tiene preguntas que está en la línea de teléfono? Yes, Kathy, this project is actually in Council Districts 2 and 7. Thank you for pointing that out. Do we have any more questions, Sally? No, sir. Well, it looks like we don't have any more questions. I'd like to thank everyone for attending this web meeting. And as we begin construction, if you have any questions, just contact myself with the contact information I've given, my phone number or email, or the project inspector at any time during construction. Again, thank you guys for attending the web meeting. And that will conclude the meeting for today. Si tienen algunas preguntas, también, si no lo tienen aquí ahorita, también lo pueden contactar 817-392-2387.